Hola a todos y a todas, soy el Jorge soy Jorge Moreno, el operador de la EcoAlfa 4 eh, Fostro Whisky y os doy las gracias por conectaros a esta charla de en, el en el canal eh, YouTube de URE. Hoy antes de empezar tengo que comentaros una noticia bastante eh, triste, eh, que es que ha fallecido eh, nuestro amigo Arsenio Gutiérrez, Enio, en el mundo de la radio, en el operador de la EcoAlpha 2 Juliet, antes EcoAlpha 2 Hotel Whiskey. Enio era un recepcionado veterano, tenía licencia desde 1967, eh, era practicante de la telegrafía, del de, de DX. Eh, yo lamenté que no consiguiese de trabajar la reciente expedición a Bouvet porque le faltaban dos entidades para entrar en el Ono Rot y en el, en, en el Roll y él tenía un grandísimo interés, pero lamentablemente no no pudo trabajarlo y, <coughs> y además enio eh, era un cacharreador, un maker como se dice ahora, era experto en, en los eh, micro microcomputadores, no experto en Arduino y hacía pues eh, controladores de rotores y de mil cosas, ¿no? Y conocía de esto pues muchísimo. además, enio mm, ha impulsado esta charla desde el principio cuando empezamos hace más de dos años. Eh, pues, eh, aportando ideas, eh, dio dos charlas que la podéis ver en el, en el canal de ure. <coughs> en la lista de, de estas charlas no. y además, pues, eh, buscaba ponentes, no. de hecho, fue la persona que contactó con los eh, coordinadores. De la eh, expedición de Bobet y, eh, y nos pusieron en contacto con, con Otis y ya organizamos la charla sobre Bobet que resultó pues de mucho interés para todos aquellos que seguís el DX. De, de manera que desde aquí, pues le vamos a echar menos y queremos enviar un fuerte abrazo a su familia que, a, a la que él apreciaba muchísimo, lo, lo comunicaba continuamente y también a sus amigos y bueno, estamos aquí con Adrián Corol, ¿qué tal Adrián? Como estamos un abrazo grande para vos Jorge, para todo el equipo de URE y por supuesto para toda la, la gente que <laughs> está siguiendo este, este encuentro eh, sobre curiosidades de la radiodifusión en onda corta eh, este es un abrazo y un saludo cordial 73, 88 también, donde corresponda <laughs> Desde, eh, estoy hablándoles y saludándolos a 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de la capital de la República Argentina, en una ciudad que se llama Chascomús, que es donde vivo hace unos años. Y una de las razones, Jorge, por las cuales elegí este lugar, es por el bajo nivel de ruido a la hora de escuchar radio. Y no es broma. Eh, eh, vengo de una ciudad donde la eh, contaminación y bien lo sabrán ustedes sobre el todo los problemas de ciudades ¿no es cierto? entonces aquí todavía uno puede hacer radio sin tener que irse de casa muy bien, pues eh, Adrián, además de ser radioaficionado el Lima Unión 1 Charlie Cuivet Mike es diexista y, y además es el director de Radio Argentina del Exterior, con lo cual pues pues sabe un montón de esto de, 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 de onda de radiodifusión en onda corta, de diexismo y, y, y es un experto en este mundo. De verdad que nos podrá contar un un montón de, de curiosidades. Muy bien, pues <coughs> como hacemos siempre, ya sabéis que nos podéis enviar preguntas y comentarios. A través del chat, y hoy vamos a hacer una, una cosa especial. Bueno, también debemos deciros que hemos cambiado un poquito el, el formato de la charla de, de hoy. Hoy no vamos a tener una presentación eh, convencional. O sea, yo no voy a desaparecer de la pantalla, voy a dejar solo a, a, a Adrián y luego volveré. No me yo... tienes confianza. <laughs> yo voy a estar todo el tiempo aquí. Y vamos a ir comentando los diferentes puntos de, de la radiodifusión en onda corta. ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Pero nos podéis enviar comentarios, nos podéis enviar preguntas, como siempre. Eh, y al final, al final, cuando hayamos cubierto algunos temas generales, y vamos a dividir la, la, la charla en tres bloques. Primero vamos a hablar de la radiodifusión en onda corta en general. <coughs> vamos a, a dedicar un segundo bloque a Radio Argentina del Exterior para que eh, Adrián nos pueda decir algunas de las singularidades de, de su trabajo ¿no? y, de, y de qué tratan de hacer desde allí. Y finalmente veremos en un último bloque pues algunas cuestiones del diexismo, ¿no? así lo vamos a organizar. Y, y, y la, las preguntas, pues eh, Gaspar, el ecoalfa6, Mike, pues las estará recopilando y al final yo se las pasaré, como siempre, a Adrián. Eh, Adrián, Bien. mientras esperamos, tú tenías sí, preparado es, alguna, alguna cosa, sí, ¿no? Sí, te iba a decir, eh, veo que va llegando la gente, a veces <laughs> aquí, sobre todo, a mucha gente de América Latina, eh, eh, el, la diferencia horaria por ahí hace que se demore. Y quería proponer a quienes ya estén en línea para ver el nivel de conocimiento de la audiencia, de recuerdo que puedan llegar a tener, si se animan a jugar, por ejemplo. <laughs> y escuchando la señal de intervalo de alguna o de algunas después emisoras, jugamos juntos como cuando esperábamos esos minutos previos a sintonizar bien la, la señal de, de aquella radio que llegaba quién sabe desde dónde. Los invito a quienes ya estén conectados a ver si se animan a decir qué radio o a qué radio pertenecía esta señal de intervalo y lo van escribiendo en, en el chat, a ver si realmente son una audiencia conocedora del tema de la onda corta. Esta vez <laughs> es histórica. Eh, real, realmente eh, habíamos pensado hacer un concurso ¿no? y, y regalar un jamón de pata negra y una botella de vino argentino, ¿no?... pero, la, pero no ha llegado. No han llegado. <ríe> <ríe> bueno, vamos a ver quién sabe. Esta es fácil, eh. quién... <laughs> vamos a empezar con. Esta, esta que va a poner, vamos a escuchar, es fácil. A ver, vamos a ver. quién sabe, quién adivina. ¿Qué radio era? Empezamos entonces, Adrián, con dos de las señales de intervalo, ¿no? Vamos, vamos primero con una. Una. Vamos con la uno y después vamos con la dos. Vamos allá. Haya quedado la primera ¿Es hombre es real? <laughs> me parece ¿qué te que digo? alguien <laughs> alguien adivinó estoy ¿no? Viendo, estoy viendo en el chat que ya lo, 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 lo bueno hay eh, mucho interés por esto eh... Eh, ahí veo que yo también tengo estoy espiando el chat y, y me dice alguien por ahí pegaste duro en el recuerdo porque es real en América Latina escuchar el carrilón este sonido que era tomado de un carrillón, de un organillo, de una iglesia, es sinónimo de Radio Nederland, ¿eh? que transmitía y llegaba muy fuerte porque, al igual que muchas emisoras internacionales, tenían eh, en distintos lugares de, del mundo, en Madagascar, bueno, en territorio de Países Bajos, en Frevolandia y también en Bonaire, en Antillas Holandesas, estaciones retransmisoras. Eh, y en la época de oro de la onda corta... Eh, logró un vínculo muy estrecho, muy estrecho, especialmente con América Latina, eh, esa Radio Netherland, a la cual le escribíamos al apartado 222.200 JG Hilversum Holanda, y que la rompía la señal, pero otra que pisotón de elefante allá por los 15.315 kHz en banda de 19 metros, y la nombro eh, y arranco con Netherland porque fue la primera, la primera emisora de onda corta que escuché, la primera que me mandó una QSL y esto fue en otro siglo, fue en el año 78. Si se animan una más por ahora, Jorge, eh, Venga, a, a adivinar una más vamos, y después ya nos metemos en la charla a ver... Vamos, están... con, vamos con la segunda, que, me temo, no es que fácil, también, eh. me temo que también es un clásico, ¿verdad? Es un clásico, es un clásico. <laughs> Vamos allá. Venga, segunda segunda señal de intervalo. quedó, ahí quedó la segunda, a ver si alguien a ver si alguien se anima, se anima a decirnos cuál es era poderosísima bueno, eh, bueno, era bueno poder... bueno sí, ¿no? <laughs> rápidamente <No. ríe> nuestro diexista veracruzano <laughs> ah, de México, de México, claro radio, a ver eh, estas señales son históricas, hay algunas que todavía por supuesto siguen en en el aire, pero vos fijate, vos fijate, Jorge, y, y, y la gente, claro que es Radio Moscú, Paco, vos fijate que la gente eh, debería tener en cuenta algo que muy bien marcó la convocatoria a esta charla, y que es que el conflicto entre Rusia, hablando de Radio Moscú, y Ucrania, de alguna manera volvió a poner en valor la necesidad, no, no, no. la vigencia de la onda corta, y no lo digo solamente por Estados Unidos, por Rusia, por Ucrania, Radio Exterior de España, el Servicio Internacional de Radio Nacional de España, transmite en idioma ruso y adaptó su esquema de transmisiones a partir de esta escalada del conflicto, al igual que muchas emisoras que habían apagado, que habían cerrado servicios, que se dieron cuenta que cuando las cosas se ponen complicadas, Internet o las redes eh, o son controladas <laughs> o quedan fuera de servicio y dejan a buena parte de, de las poblaciones incomunicadas o a merced de cierta propaganda. Y eso creo que tiene que ver con el espíritu de la onda corta, el saltar el cerco, el no tener límites, la radio sin fronteras. Eh, así que creo que bueno. Escuchando Radio Moscú, uno puede eh, arrancar esta charla diciendo que hoy eh, la, en la onda corta uno va a escuchar eh, infinidad de estaciones. Yo tengo hecho un cálculo de HF que después se los voy a tratar de alcanzar. ¿De qué cantidad? ¿Cuál es el porcentaje del espectro de 0 a 30 o si quieren de 1.8 a 30 mega asignado? A los radioaficionados, a las emisoras utilitarias y a las emisoras de radiodifusión. Y creo que cuando ves esa información te vas a sorprender. Sí, yo, yo he estado estos días escuchando. Luego, más adelante, también comentaré si te parece mi experiencia personal con esto, cuando llegue, cuando llegue el momento. Eh, pues... Bien, entonces dentro de un ratito pondremos otras dos señales de intervalo, a ver, el... a ver si la audiencia está despierta. ¿eh? A ver si está Aquí. despierta. Entonces, para empezar, eh, eh, Adrián, <coughs> nos gustaría saber cómo empezó esto de la onda corta. Quiero decir, al principio de la radio, incluso en la localidad donde yo estoy, ¿no? Pues cómo empezó la radio. Eran emisoras de onda media y estaban destinadas a las personas que vivían cerca de, de la estación y para darle noticias y programas de entretenimiento, pero había una, digamos, una cercanía, ¿no? En la onda corta esto no es así, es totalmente diferente. Entonces, ¿A quién se le ocurrió usar la, la, la onda corta para hacer radiodifusión? ¿Cuándo se hizo esto y, y con qué propósito? ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Uno podría decir que, que tal vez se le ocurrió a Guillermo Marconi, pero es un personaje que ha despertado algunas polémicas Una en cuanto a los, al copyright y a los <laughs> derechos de autor. Entonces podemos decir que, que la onda corta primero acompaña el desarrollo de la radio, que la onda corta está eh, ligada y muy ligada a la evolución de la realidad del mundo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Podemos decir que la onda corta tiene su utilización tal vez para eh, mensajes de, de telegrafía durante la Primera Guerra Mundial, pero ya eh, eh, la Segunda, y ustedes saben que antes, de, en la guerra eh, civil española, empieza a generarse eh, un fenómeno que es la necesidad de comunicar eh, a las audiencias internacionales, aprovechando esta posibilidad que brinda la onda corta de cubrir a veces largas distancias eh, y no cortas, depende, ¿no es cierto?, la, la ubicación, lo que se llama skip y demás. Eh, eh, tiene como un, distintas épocas de desarrollo eh, que van acompañando al desarrollo de la humanidad, de sus tensiones, de sus conflictos. Indudablemente la bisagra es la Segunda Guerra Mundial, donde una de las armas más poderosas fue la radio y la radio de, de onda corta, muchas de estas que escuchábamos recién eh, o podemos nombrar. Eh, eh, entre el top 10 de emisoras que han dejado huella o las siguen dejando, eh, tuvieron un enorme crecimiento, un enorme desarrollo a partir de experiencias no necesariamente legales y como radios oficiales, sino también hay que pensar eh, en la Rosa de Tokio, en las emisoras, en las primeras emisoras clandestinas y piratas también, por cierto que no es lo mismo, pero que siempre. Estuvieron eh, desde aquellos días de eh, los inicios de la radio. De hecho, cuando empezaron las primeras transmisiones nadie tenía permisos ni, ni papeles, eran experimentos. Pero con el correr del tiempo y terminada ya eh, la contienda de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con una nueva guerra donde ya no pasa tanto por la bomba atómica, sino por la onda corta. Es la Guerra Fría. Ahí es donde realmente la onda corta toma ese impulso, donde ese mundo eh, bipolar, por simplificar, eh, alinea los planetas de determinada manera, antenas que apuntan para un lado, antenas que apuntan para el otro, servicios donde cada una de las naciones quiere llegar a otras transmitiendo su mirada, eh, su cultura, sus noticias, difundiendo también, por supuesto, lo que pasa eh, y las posturas de sus propios países. Digo, en vez de mirar a nuestro país o al, al país de uno con los ojos que lo ven los demás, era hora de que también el mundo empiece a ver eh, y a conocer con qué ojos los miraba. Cada, cada uno de los países. De alguna manera, eh, la, la radio de onda corta no es un arma de guerra ni solamente un elemento de acción psicológica, sino que es una herramienta sobre todo de difusión, de unión, de transmisión, de puente. ¿eh? Creo que eh, quienes hemos escuchado y seguimos escuchando onda corta, hemos podido vencer un montón de prejuicios y aprendido. Así como entre yo soy radioaficionado también y se evitan ciertos temas, ¿no? Eh, por, por, digamos, tanto por temas legales como por temas protocolares, sí. Sí. digamos, uno no habla de política, no habla de religión. Yo acá no voy a decir de qué cuadro de, de fútbol soy hincha. Lo sumo diré que soy hincha, soy simpatizante del campeón del mundo. Es todo lo que les puedo decir. Pero sí, es una, una, una <laughs> ligera pista, sí. Es una pista, ¿eh? Es una pista, Por es una mal que pista. le pese a algunos de los que conducen el chiringuito, es una ligera pista. <laughs> eh, pero volviendo a lo nuestro, eh, es, muy, eh, es muy interesante que la radio, la radiodifusión en onda corta, lo que te brinda es información, es contenido, no solamente es propaganda. Eh, te, abre el mundo, te abre el mundo. Y estamos hablando de épocas donde no había internet, donde aquí. En Argentina había radios como la Zenith, Transoceanic, la Noblex Siete Mares, eh, con su tapita con los usos horarios, o la Tonomac, y ese era el internet nuestro. O sea, para nosotros, googlear era girar el dial. Para nosotros, viajar era girar el dial. Para nosotros, la globalización, en ese momento, eh, estamos hablando justamente antes de, de, de la caída del muro y demás, era eh, nuestro contacto con el mundo, pero además era la posibilidad de conectarte con otra gente que estaba haciendo lo mismo, eh, que estaba escuchando radios y ni hablar cuando ocurre, en, sobre todo en América Latina, eh, la interrupción de los procesos democráticos, los golpes de Estado, las dictaduras. Y ahí muchas de las antenas empiezan a apuntar hacia nuestro eh, lado, hacia nuestro sector, hacia esta parte <laughs> del mundo, con programación donde uno escuchaba lo que pasaba adentro de su propio país, pero que fuera. lo tenías que escuchar fuera, porque fuera, la censura como... era tremenda. A ver, eh, voy a dar un ejemplo. Yo vivía en el año 79 a 20 cuadras de la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, que era un centro clandestino, un campo de concentración. Claro, yo era un, un chico, no tenía idea de nada, y un día escuchando Radio Suecia en Estocolmo, eh, me entero por el servicio internacional de las atrocidades que estaban sucediendo allí. Eh, y no mucha gente lo, lo sabía, pero también es verdad que la onda corta... Eh, durante aquellos tiempos nos permitió informarnos crecer conectarnos eh, la radio llega a casa justamente por eso yo era un niño y mi acá en Argentina se escuchaba cada vez que había algún movimiento medio complicado en lo político o sea semanalmente eh, se iba uno a escuchar las radios de Uruguay Radio Colonia con Ariel Delgado un célebre locutor eh, y periodista y llegó un momento que ya Radio Colonia también fue censurada y ahí es donde apareció mi padre con una radio de onda corta diciéndome que un tío le había dicho que ahí podía encontrar las noticias de Argentina que no se conocían eh, porque llegaban <laughs> radios de otros países y una noche de, de robé literalmente la radio a mi padre y todavía no se la devolví muy bien oye y cómo eran en estos tiempos de la onda corta eh, los, por lo que por lo que nos has dicho yo entiendo que la parte la parte dorada de la época de onda corta fue <coughs> empezó en la segunda guerra mundial y se prolongó durante la guerra la guerra fría verdad eh, entonces ¿cómo, cómo eran los, 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 los ¿qué, qué tipo de, de, de aparatos utilizaban las personas en esa época para, para esto no el, el, cómo ¿Y eh, cómo eran las las estaciones que utilizaban los, eh, los estados eh, que tenían? Bueno, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eran esto desde el punto de vista...? Es de muy país? sencillo porque en cada casa, sobre todo eh, hablo de, de las experiencias aquí en América Latina, en, en los lugares donde vendían electrodomésticos, donde uno compraba su televisor o podía comprar la heladera o el reproductor de, de música con... Eh, en aquel momento de a cassette o a disco vendían radios y estaban en la vidriera, en los escaparates estaban las radios y muchas de estas radios tenían onda corta y luego venían los radiograbadores, grabadores que además grababan y decía AM, FM y después tenían unas rayitas y uno, unos unos cartelitos que decían SW, short wave, es decir no a ver, al no haber tampoco toda esta interferencia, contaminación de radiofrecuencia que vivimos hoy con routers, LED, <laughs> celdas de telefonía móvil, eh, electricidad que se distribuye por, eh, por sistemas que generan ruidos eh, tremendos, no era tan difícil, además de que había mucha cantidad de emisoras con transmisores de mucha potencia, muchas estaciones. Eh, retransmitiendo señales a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, el desafío era, ya una vez que escuchaste las emisoras eh, más reconocidas y que ya te informabas y todo, era empezar a ir a buscar a otras bandas, pero no eran, eh, sobre todo en los inicios, no era fácil acceder no, 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 a, a un receptor como uno se imagina hoy, un receptor eh, de comunicaciones. Por ahí lo primero que. Apareció como raro fue un modelo de Sony, eh, la ICF 5900W, que vos ajustabas la frecuencia en un analógica, pero con un cristal, y tenía un oscilador de batido que te permitía algo entender de lo que había en banda lateral. Pero eh, de, además, ni hablar de frecuencímetros digitales, ni, ni mucho menos, después de a poco, eh, eso. Veíamos que lo tenían los eh, escuchas en Alemania o en otros lugares. En América Latina tardó un poco más en llegar, pero hubo un momento donde eh, sí aparecen receptores de mejor calidad. Ya uno con más conocimiento, sobre todo del tema antenas, ¿eh? porque eso es algo que también es muy tan importante eh, en todo momento, ¿no? O, como decimos también. Eh, vos podés tener el mejor receptor, el mejor equipo hardware eh, de, del mundo, pero si la antena no es la adecuada, es, por ahí no podés tener buenos resultados y tal vez con un receptor un poco más humilde, pero con una antena eh, construida, con altura, bien calibrada, vas a poder <coughs> escuchar ya no eh, Radio Nederland o Radio Moscú, sino que te vas a correr. A las, por ejemplo, a las llamadas bandas tropicales, que fueron asignadas a aquellos países que se encuentran entre ambos trópicos y que por lo general, eh, más allá de la de 120, 75, eh, la, la banda Vedet de las tropicales, eh, es la de 60 metros, donde había infinidad de emisoras africanas, infinidad de emisoras... De, de Perú, de Bolivia, de buena parte, no, de, de la parte norte de Sudamérica, pero también es verdad que a medida que nos íbamos entusiasmando con la escucha, nos íbamos especializando, gente que por ahí le interesaba escuchar emisoras del cuerno de África o buscar eh, en Asia, aprender a identificarlas, a grabar en, en, en casete y después volver a escuchar la grabación hasta lograr saber qué radio era. Y por supuesto, confeccionar un informe de recepción donde uh -huh. uno eh, busca y obtiene, por lo general, su confirmación. Su tarjeta QSL, al igual sí, que sí, los sí. radioaficionados, lo, los diexistas hemos hecho y seguimos haciendo informes de recepción eh, que son verificados mediante una tarjeta QSL que realmente eh, el, el valor eh, afectivo y... Y además, el, el valor histórico que tienen muchas de ellas es, es, es muy importante. Y, a, y el vínculo, ¿no? El vínculo que se fue creando entre audiencia y emisoras y también entre los propios colegas eh, en, en la región. Creo que es muy, muy importante y nos fue abriendo también la posibilidad de seguir girando el dial hasta que un día escuchabas a dos o tres personitas que hablaban entre ellos, se pasaban. Eh, LU o EcoAlfa o lo que fue, y descubriste no, eh, que también eh, podías escuchar no eh, a los mucho. radiofusionados, pero digo, es muy, muy, muy amplio eh, y volviendo a la radiodifusión en onda corta, creo que es un eh, lo, lo, lo dije y lo vuelvo a decir, una formación nos ha dado una información, una cantidad de conocimientos muy muy importantes a tal punto que hoy hay así hay quienes convivimos somos radioaficionados y escuchas y diexistas. hay mucho radioaficionados que escucha más de lo que habla también y y hay quienes simplemente disfrutan y mucho eh, de, de la escucha no en definitiva esta charla que habla de las curiosidades de la radiodifusión en onda corta en realidad está hablando de los curiosos de, de los curiosos que somos quienes eh, disfrutamos escuchando y descubriendo y buscando señales en el aire. Y entonces, <coughs> ¿cómo actualmente, quiero decirte, la, la, tal como nos lo has contado, ¿no? la radiodifusión en onda corta, pues eh, nació probablemente un poco antes, pero se impulsó durante la Segunda Guerra Mundial, por razones que todos podemos entender, y luego llegó a la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría. <coughs> y los bloques utilizaban la, la onda corta para intercambiar pues eh, digamos eh, cuáles eran sus puntos de vista sobre el mundo ¿No? y además había casos singulares todos hemos tenido casos singulares eh, en todas partes ¿no? incluyendo aquí en España eh, actualmente en un mundo donde ya hay internet y hay satélites no eh, y entonces pues cualquiera que eh, vaya a, a Buenos Aires, ¿no? Y, y dice, ah, pues yo quiero saber que, cómo están las cosas en, 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 en Madrid, ¿no? Pues agarra el, la computadora y pim pam plum, y, 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 y ala, y el tipo escucha allí la... ve las noticias de... Entonces en, entonces, en un mundo como este, que, que ya tenemos una que esa cantidad de, de acceso, ¿tú cuál crees que puede ser el papel actualmente de la onda, de la de la radiodifusión en onda corta? Eh... Yo creo que es el mismo de siempre, simplemente se ha ampliado. Hoy, el, a ver, hoy, vos, eh, por ejemplo, nosotros hemos registrado que en YouTube, la, la plataforma donde ahora hay un montón de gente viéndonos, hay mucha gente que usa usa YouTube para, para escuchar. O sea, ni, ni ven las imágenes, escuchan radios por YouTube. El, hay emisoras que tienen un 6% de su audiencia, emisoras de radio, uh -huh. en, en YouTube. Yo creo que de a poco, eh, el, por empezar, el mundo se está convirtiendo en una gran radio. Eso por un lado. Por el otro lado hay que reconocer que sobre todo eh, pasan dos fenómenos. Uno es que el acceso a Internet real lo tiene un 60% de la población mundial. Eh, en datos del Banco Mundial, pero en regiones de América Latina extensas no hay cobertura de Internet, no hay cobertura de telefonía celular, eh, no todo el mundo eh, tiene todavía el acceso que debería tener a las eh, nuevas tecnologías. Y paradojalmente, y lo, lo digo por la experiencia nuestra, eh, en países donde sí hay buena conectividad y recursos, hay mucha gente que elige seguir escuchando radio por radio. O sea, a ver, Japón y Alemania son los ejemplos más claros de gente que tiene toda la tecnología al alcance de la mano, pero les gusta la radio tal y cual como la conocemos. De hecho, al día de hoy, en cualquier estudio que se haga, eh, nos vamos a encontrar con que el dispositivo más utilizado ...para recibir contenidos sonoros... ...sigue siendo la radio... ...ya sea de AB, de AB+, AM, FM... ...y volviendo a tu pregunta original... ...de la distancia de la onda corta... ...obviamente eh, tiene que entusiasmarte... ...esa curiosidad de, de experimentar... ...hoy por hoy ya no son aquellos equipos... Que, ...que hablábamos, ¿no?... ...de que te comprabas en un lugar de electrodomésticos... Eh, o demás, hoy hay eh, otro tipo de receptores, otro tipo de escenario en las bandas de onda corta. Eh, y por suerte, en el caso de España, ya que lo nombraste, eh, hay tres servicios internacionales multilingües y públicos únicamente en onda corta eh, en este, funcionando en Iberoamérica, que son... Por orden de aparición, justamente Radio Exterior de España, que dirige mi amigo Antonio Huitrago, que es un defensor de la onda corta, ustedes sabrán que hubo un momento donde se apagaron los transmisores de onda corta de Radio Exterior de España, que llegó a tener una planta transmisora en Costa Rica que, según me enteré, se perdió el transmisor. ¿eh? Hay que perder un transmisor de 100 kilovatios. Eso hay que averiguar qué pasó porque si lo llego a encontrarme lo traigo para Argentina. <laughs> Después, eh, eh, seguimos nosotros en RAE en el año 58, si bien ya hay antecedentes año, en, del CIRA en el año 1949, y sobre principios del 60, eh, Radio Habana Cuba. Son tres emisoras internacionales que responden a, al, al medio público y que están pensadas para audiencias de otros países y por eso generan contenidos en, en otros idiomas. Yo creo que hoy la, lo ideal es que lo que uno transmita se pueda escuchar tanto en onda corta como en la aplicación Radio Garden del, de, de, de iPhone. O sea, hay que cubrir todo, hay que estar donde puedas estar y eso creo que es un efecto multiplicador. A mí en lo personal... No sé si se ve atrás, pero nada, me la paso escuchando radio por radio, tengo antenas en el techo, cables que atraviesan mi casa, canceladores de ruidos, o sea, yo sigo eh, siendo un eh, apasionado de escuchar radio por radio, lo cual no quita que me interese experimentar los satélites, eh, la, la tecnología, los modos digitales, que también se eh, potenciaron en quienes solamente escuchan, ¿eh? Hay, hay gente que dentro del mundo del, del diexismo en el pasado se dedicaba a las emisoras utilitarias que únicamente transmitían en telegrafía y hoy son grandes especialistas en recibir señales de otro tipo. Muy no bien. solo de telegrafía, sino también de lo que conocemos como medios, eh, modos digitales de radioaficionados, pero también profesionales. Entonces, antes de que pasemos a, a las dos siguientes señales de intervalo, a ver. Si sigue atenta a la audiencia, ¿no? quiénes, antes de, de, que, de que las pasemos? Eh, actualmente en el mundo, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los, las organizaciones o los países? Yo creo que van a ser países, ¿no? Que están eh, más activos en la radiodifusión de onda corta. Eh, y, 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 y quiero decir en la radiodifusión, o sea, que, se, que transmitan sí. por onda corta, no que transmitan por sí. otros medios. Por otros medios ya sabemos que. Hay un montón, pero que sigan apostando la, la, por onda corta, respuesta... tengan programas, frecuencias eh, y, eh, en diferentes eh, eh, idiomas. ¿Quiénes son esos? La... <laughs> Te doy la respuesta en cinco letras: China. China. Radio China, China. E Internacional. ¿no? Indudablemente es China que se está expandiendo. Eh, China, a ver, hay países de Europa Occidental que han apagado sus plantas de onda media y la comprado China, o sea, por un lado tenés el fenómeno chino, por el otro lado tenés, por supuesto, la, las emisoras que tienen que ver con lo religioso, y por el otro lado las emisoras que trabajan hacia una audiencia eh, que está en territorios, digamos, en, en conflicto o con fines netamente propagandísticos. O sea, hoy la, la voz de los Estados Unidos de América ya no llega al mundo en onda corta, pero a Cuba llegan en onda corta, en onda media por televisión con Radio y Televisión Martí, digamos. Eh, la BBC eh, <laughs> ha reducido sus transmisiones en onda corta a tal punto que sus plantas transmisoras las vendió y ellos ahora alquilan a quienes le vendieron el, el cuando usan onda corta eh, y, por, y han hecho un hace no mucho. Una reapertura o un refuerzo de su servicio en coreano hacia eh, Corea del Norte. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el conflicto Rus eh, Rusia y Ucrania ha potenciado eh, la vuelta a, a la onda corta o que se sumen horarios y, y esquemas de transmisión. Eso está es algo muy interesante que está pasando. Eh, también a paso lento pero firme vienen las digitalizaciones, ¿no? Eh, DRM, la, que, por ejemplo Radio Rumania, transmite por onda corta en digital en idioma español y se escucha como FM o mejor todavía eh, y es realmente una señal que puede ser muy interesante hacia el futuro. Pero bueno, ocupan mucho ancho de banda dentro del espectro y demás. Lo interesante es que la, la radio en general esté viva, porque de verdad, vos ahora vas a aprender, si prendés la onda corta, en este momento, en cualquier lugar del mundo donde estés, más allá del ruido y demás, algo vas a escuchar. No. ¿no? Algo Cual vas a... Cualquiera que encienda el receptor, un receptor de los que tenemos nosotros y se pasee por la onda corta encontrará 1.500 señales. ¿eh? No, 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 no. Al, algo vas a encontrar. Hablando de, de, de encontrar, hay una radio que, bueno, algunas de estas radios siguen transmitiendo, muchas para países, como decíamos, donde Internet no está muy fuerte. Por ejemplo, Radio Francia eh, Internacional, en África, tiene audiencias multitudinarias, hacen eventos en estadios de fútbol, eh, que los convocan por onda corta. Calamba. Entonces... Eso es muy interesante, pero también hay otras radios que van hacia determinadas áreas en onda corta y al resto del mundo por ahí llegan por señales más de audiovisuales y demás. Así que, si querés, nos fijamos qué pasa con la audiencia y las señales, digamos. Hacemos como un recreo ahora, Jorge, y le proponemos a quienes estén en línea en el chat si se animan a averiguar. Pongamos primero esta radio, a ver... A qué radio pertenece porque yo por ahí la escucho, eh, esta señal de intervalo. ¿Te parece? Venga, vamos entonces con la señal de intervalo la número 3. A ver si la audiencia está despierta y la puede identificar. Vamos allá. ¿Sí? Pues esta ha sido la número 3, Adrián. ¿Ya terminó? Sí, bueno. Remé es, ¿Eh? es una. Un sí. ¿Y ahora eh, si hay, te hay, parece, hay alguien que pone esta, las iniciales. Este es clásico, ¿Eh? <laughs> y ahora vamos a poner la número 4. ¿Quieres hacer algún comentario? Pero para, para, para. para. Antes de la 4, esto obviamente es la Dolce Belle, eh, la, la voz de, de Alemania. Sí, eh, sí. Yo quiero antes de. Voy a dar una ayuda antes de poner la 4. Una ayuda, ¿Puedo? Sí. Sí, hombre, Te claro, a por supuesto, esta es tu casa. la muchachada que, que <laughs> está siguiendo esta charla. La máxima autoridad de esta emisora, como no podía ser de otra manera, es argentino. Claro. Esto es todo lo que tengo para decir. no, es, escuchamos no la <laughs> No es una mala pista. Vamos allá. Bueno. A ver, a ver si tenemos aquí. Pero bueno, 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 el... bueno, no, no, no. Hombre. Ya. Sí. sí. <laughs> Con la ayuda que di era o la radio de Messi o Vaticano. <laughs> ya, ya, ya. están de, ya están dando comentarios hasta de detalle aquí en la audiencia. Están diciendo ah, sí, sí, que sí, el jefe, el jefe acaba de pasar por el quirófono lamentablemente. Eh, eh, sí, 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 sí. Pero bueno, espero Entonces que ya, se reponga. Ya, ya, ya eh, quedado, doctor, lo, lo cierto es que, que Radio Vaticano eh, he tenido, mira, tanto China, la, la radio internacional de, de China, que ahora está en procesos también de cambio, como Radio Vaticano, como otras que después por ahí escuchamos. Eh, por mi trabajo, las he conocido personalmente, he visto la dinámica, he visto hacia dónde van, he visto eh, hacia dónde se están enfocando, y hay algo que no podemos dejar de lado y es que se están fabricando receptores, o sea, eh, hablando de China, ¿no? justamente, hay receptores de onda corta de muy buena calidad a bajo coste en el mercado en todo el mundo. Y no me refiero solamente al pincho SDR, me refiero a receptores Eso, Dexun, eh, Es Una pregunta que te que quería hacer: ¿existe suficientes suficiente oferta de receptores de ahí. onda corta eh, que sean ahí. económicos y que estén al alcance ahí. de, no de radio aficionados, sino del público en general? Eso sí. Existe. Y además, no todos son difíciles. Por ahí, para un alguien que es nuevo. Aprender a usar el SDR conectado a la computadora, pero una vez después no, no es tan difícil. Hay gente que usa los Kiwi, los SDR online. Yo vivo, o sea, tengo receptores de todo tipo y, y me gusta mucho. Ahora estoy experimentando unos que son, hablábamos de, del sistema Arduino recién, eh, que se están realizando justamente con, con Arduino y que. O sea, el propio receptor, <laughs> pero desde el Arduino económico realmente, decodifica telegrafía, radio, teletipo, y bueno, algo pasa porque se sigue moviendo, hay grupos en las redes, todo se va potenciando, porque lo que nos mantiene eh, unidos es, es la pasión, es la pasión, es el amor por, por la radio, eh, es el amor por... por eh, estar conectados y bueno eso es un poco lo que tiene que ver con las curiosidades de, de la onda corta ahora eh, uno de, te decía no hace un rato uno ha ido escuchando a veces grabando se han perdido archivos muy valiosos acá en argentina hay gente que tiene grabadas no sé dos 2000 horas de captaciones pero que no tiene la posibilidad de digitalizar digo eh, hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Que no se pierda lo que pasó, ese archivo riquísimo, pero que se sepa también que la onda corta, al igual que la radioafición, nos van a permitir siempre ¿eh? esta posibilidad de conectarnos cuando todo lo demás se caiga. Y tú no crees que, eh, obviamente, el mundo ahora está más polarizado, ¿no? Que hace unos años tenemos una guerra en curso que era impensable hace bueno impensable no tan impensable pero quiero decir ahí la tensión ha aumentado no la, en, en, en países enormes como China no eh, pues sigue habiendo una cierta limitación para acceder a la internet no que es la manera de que alguien tú no crees que en este eh, escenario de, geopolítico que se está eh, desarrollando en el mundo puede favorecer un poco el, el, la vuelta a la onda corta porque ahí sí que hombre, la, la única limitación que puedes tener es tener un, un equipo, un receptor, pero eh, ya está, no hay manera a, ver, eh, a Salvo una, un punto ahora que también te quiero preguntar que viene luego, ¿no? Eh, se, puede hacer, se pueden hacer cosas para impedir eso, pero, pero, pero es mucho más fácil, sí, el hombre ¿crees no que esto puede, puede impulsar el, el, la, 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 la activación de la onda corta? Eh, eh. Todo, todo lo que pueda reactivar la onda corta es bienvenido. Eh, los números, cuando uno ve el número frío, va a ver que en determinado momento hubo una fuerte caída, motivos económicos, fin de la Guerra Fría, que después esa caída se amecetó y ya ahora el que está en onda corta el, duda en irse, porque muchos se fueron, como el caso de de Radio Nederland pensando que se podían ir de acá, de allá, de acá y transmitir solo para un país o quedarse online, y desaparecieron, murieron sin pena ni, ni gloria. O sea, fue eh, Radio Nederland que realmente y tuvo un rol fundamental y una emisora pero realmente súper profesional, eh, se equivoca en esa estrategia, porque además de perder... Eh, esa posibilidad de, de, del contacto y de difundir los Países Bajos en el mundo, perdió el afecto, ¿eh? la, la simpatía, la empatía que tenía, sobre todo con las audiencias aquí en, en América Latina. Eh, pero bueno, también es interesante que, vuelvo eh, a lo mismo, Internet tiene su límite. A ver, vos tenés este teléfono, un teléfono móvil. Eh, yo no conozco, no sé si allá en España habrá eh, plan de datos eh, con tarifa plana, es decir, si yo no estoy conectado a mi wifi y uso de los datos eternamente, llega un momento o que me bajan la velocidad o que tengo que pagar y en definitiva, igualmente estoy pagando cada vez que escucho eh, lo cual la radio de onda corta, pagarás el uso de la pila de la batería de la electricidad, pero no mucho más desde el punto de vista de, de la audiencia. Sí es verdad que eh, los costos de mantener en el aire, sobre todo a nivel energético, transmisores de alta potencia, son los que han permitido, históricamente, eh, esto desde siempre, desde la época de oro, también, la utilización de, bueno, la realización de acuerdos y la utilización de estaciones retransmisoras. Y hay algo que me interesaría destacar es que hay realmente en las redes, en Facebook, en Twitter, en eh, bueno, en las mensajerías, hay muchos grupos donde se habla de onda corta, de diexismo, de SDR, de tecnologías que tienen que ver con antenas, o sea, eh, creo que mientras haya alguien en un rincón del mundo que tenga una historia que contar, y alguien en el otro rincón que esté interesado en escucharla, hay esperanza. Muy bien, fenomenal. Oye, para, para terminar con este bloque general de, de, de la onda corta de, de radiodifusión, difusión, eh, hay muchas estaciones piratas, piratas en el sentido de, eh, caramba, que no pertenecen a un estado, que no se sabe, que no, que no hay una regularización en su utilización, que no sé qué. ¿Este fenómeno se sigue dando en, el, en la onda corta o no? Sí, ha resurgido fuertemente durante la pandemia. Eh, aquí en América del Sur hemos detectado varios casos, pero ni hablar en Europa, países eh, como Alemania, como Holanda, como Bélgica, en los propios Estados Unidos, decimos emisoras piratas en onda corta, muchas de ellas transmitiendo los fines de semana únicamente tomando ese espíritu también romántico de la radio y verificando los informes de recepción con QSL eh, ese espíritu de la radio pirata también es un condimento tan, uno más de, de los desafíos porque uno para escuchar eh, estamos hablando de emisoras de muy baja potencia que generalmente andan alrededor de los 6 a 6.5 a 7 mega alguna más, alguna menos eh, es un desafío. Eh, en Europa, fuertísimo. Y acá en Sudamérica se suelen escuchar algunas locales, pero sobre todo se busca, especialmente los fines de semana, y quienes están muy atentos a, a esas o sea, señales hay... piratas, libres. Y, con, y la mayoría del propósito de estas, de, de estas estaciones es simplemente. Difundir información es lúdico, por el es divertimiento porque tiene una intersección política, religiosa. Cualquier... No, 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 es, es lúdico, es experimental. Eh, vos fijate que generalmente eh, no se meten en las bandas de aficionados, sabe Porque ese es otro tema. Eh, cuando uno hoy entra en las bandas de aficionados, ¿no? cuando vos, bueno, Yaru, los monitores y demás, y uno ve cada informe, encuentra. Que en la en banda de 80 metros están los. Ahí en bueno, 15 aparecían unos pesqueros en la porción de aficionados, digamos. La radio pirata es pirata, pero se mete en un lugar o transmite en lugares donde no esté generando ningún tipo de daño, ni a las bandas de aficionados, ni a bandas de otro servicio. Muy bien. Oye, y eh, Adrián, y. En lo, que, ...en lo que actualmente funciona de la, de la onda corta, de la radiodifusión... Eh, en la, digamos, ...la intencionalidad de algunos programas que pueden tener intencionalidad política... Eh, ...genera también el fenómeno de la, la, la lucha contra la, 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 on, la, onda, la, la estación, la interferencia... Estamos acostumbrados sí. que hace años este fenómeno era normal, ¿no? El, 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 el receptor el, el, tenía allí, el, el, país, el, el, el Estado receptor tenía allí unos equipos que procuraba que su público. Sí. Eso sigue existiendo. Sí, primero antes que. Porque hablamos recién de piratas, y no quiero dejar de mencionar, porque son alucinantes también, eh, lo que son las emisoras clandestinas, que esas sí tienen finalidades políticas, esas sí tienen que ver con conflictos, y esas han existido. A lo largo de toda la historia, eh, no solo en onda corta, hay que decirlo, ¿eh? también hasta en onda media hay eh, presencia de emisoras clandestinas que esas sí tienen fines políticos, eh, históricamente, desde la, la voz del primer en Camboya hasta las que podemos encontrar en, eh, durante la guerra de Malvinas. Eh, <coughs> siempre, siempre, siempre vas a tener eh, emisoras que tienen esta finalidad. Política. Y como vos decías, desde los estados receptores, acá lo sabemos, yo me imagino que España, en la época de la pirenaica, lo habrá intentado: eh, interferencias, yamin, transmisores de jamming Aquí en América eh, del Sur, tanto durante Malvinas como durante eh, la dictadura, hubo eh, fuertes eh, interferencias a una emisora que transmitía de Costa Rica, Radio Noticias del Continente, que era una emisora que estuvo a cargo de una organización argentina, una organización político-militar, eh, y que estaban en el exilio en Costa Rica, que llegaban muy bien, la verdad, eh, a, a, en las noches a escucharse, que llegó a sufrir dos atentados físicamente, fue bombardeada la, la Radio Noticias del Continente en Costa Rica. Pero aún así desde Argentina se metía yamin y obviamente durante la guerra de Malvinas. Y si hoy vos escuchás muchas de las señales que van sobre China, ¿eh? desde afuera de China hacia China, ellos tienen todo un sistema de jamming de, de y de jammers muy desarrollado, muy profesional y muy atento, eh, tal vez de los mejores. ¿eh? Siempre se pueden evadir pero están como muy atentos a la hora de, de interferir. Pero bueno, eh, hay que, que buscar justamente la posibilidad de tener más de una frecuencia, de tener movilidad, de tener potencia y de, eh, en definitiva, saber que es, ese propio llaming, esa propia interferencia está eh, siendo interpretada por quien escucha también como cierta razón tiene el que me quiere hablar y esto no lo dejan hablar, ¿no? Bien. Eh, Adrián, quizás antes de pasar al segundo bloque, que es ya la, la, la radio argentina al exterior, podríamos pasar a alguno de los cortes que tengo aquí, ¿no? Que... Dale, dale, ¿Mm? dale. Mira, primero, Guerra de Malvinas. Hablábamos recién de, de, de Malvinas. Eh, eh, Estos está, son verdaderos esto... documentos históricos, ¿sabes eh, lo que vamos a escuchar. Bueno, en, en el, el 2 de abril de 1982, el locutor. Patrick Watts eh, estaba transmitiendo durante toda la noche el desembarco argentino en nuestras Malvinas y uno de los objetivos, por cuestiones estratégicas del momento, de, de las tropas argentinas era copar la radio. Eh, es muy interesante, esto no lo vamos a escuchar, pero al, a este locutor le dan a leer un comunicado eh, en, en inglés. Eh, las tropas argentinas y él dice en un momento, bueno, yo voy a leer el comunicado que usted me da, pero sáqueme el arma de la espalda. O sea, hay que, hay que tener ¿eh? Eh, valentía y hay que reconocer más allá de que eh, era alguien que estaba trabajando para que nosotros en podemos considerar el enemigo. Pero bueno, una vez que se resuelve esa situación... Ponemos en el aire, en ese mismo lugar, LRA60, que llegó a transmitir también en onda corta, ¿eh? salía en onda media, en onda corta. Argentina llevó un transmisor de FM y un transmisor de televisión a las islas que no tenían canal de, de televisión, no tenían señal de tele, que era una de las cosas que pedían en la isla, ni de FM, y allí quedaron. Eh, pero bueno, si les parece, compartimos un audio histórico del momento en que empieza a transmitir LRA 60 Radio Nacional Islas Malvinas en abril de 1982 en la voz de el locutor Norman Powell tucumano eh, con gran desempeño posterior en la cadena internacional CNN Vamos allá Begins its transmission, LRA Islas Malvinas Broadcasting Station for the whole of the Argentine Republic We shall listen now the Argentine National Anthem. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA. Radio Isla Malvinas para toda la República Argentina. Bueno, pues ahí quedó. Ahí quedó uno de los momentos históricos. Es, es, es un momento histórico. Sin querés, aprovechamos que hablábamos de la Guerra Fría sí, sí, sí. Y, y, de, y, y, y demás. Eh, también quedó registrado, vos sabés que la la eh, DDR, la República Democrática Alemana, tenía una emisora muy poderosa, Alemania Oriental, que era Radio Berlín Internacional, pero... Sí, sí, sí. Realmente, estamos hablando de transmisores de 500 kilovatios, eh, una bestialidad, pero claro, el día que se unifica, en el momento de la unificación alemana, Radio Berlín Internacional es absorbida por esa que escuchábamos y adivinamos recién, la DW, <laughs> la Dolce Welle y, y bueno, y... Eh, de buenas a primeras, dejó de existir el país, dejó de haber dos países en suelo alemán, y Radio Berlín Internacional fue absorbida y pasa a, a integrar la, la, la Dolce Belle, tanto sus frecuencias como el, el, la tecnología. Con el personal no pasó lo mismo. De hecho, la, la, eh, tengo por ahí que cuando terminan las transmisiones de Radio Berlín, ellos mandaban las QSL, que uno enviaba de informe de recepción. Con un sello que decía Last QSL O sea, última QSL ¿eh? Fue como una serie muy especial Pero en estos segundos Bueno, somos radioaficionados y diexistas Así que la oreja la tenemos entrenada eh, Vamos a escuchar en español El momento en que eh, La Dolce Vele recibe De alguna manera o A Radio la Radio Berlín Que ya había dejado de tener sentido es Otro momento histórico Vamos allá. La emisora de radio de la República Democrática Alemana para el extranjero, Radio Berlín Internacional, suspende sus programas en el mismo momento de consumarse la unidad alemana. En consecuencia, nosotros emitiremos también en las frecuencias de Radio Verde Internacional, por lo cual yo saludo hoy por primera vez a los oyentes y espero que ustedes, estimados oyentes, mediante su interés y su confianza, amplíen los muchos millones de que consta la audiencia de Radio Deutsche Welle en todo el mundo. Bien, pues ahí queda esa referencia. Uf. Adrián, nos queda una última referencia. Y si querés, la, la compartimos, es, es breve, pero que también a mí siempre me, me impresionó cada vez que la escucho, porque eh, imagínense la Unión Soviética, eh, deja de ser la Unión Soviética, pero Radio Moscú, la poderosa Radio Moscú, que tenía sus ventanales en algunos de los estudios al Kremlin, transmite en español, y lo dicen en el momento, eh, cuando. Eh, bajan, arrían la bandera de la URSS y en ese momento se iza la bandera de, de Rusia, ¿no? Y eso queda eh, registrado de alguna manera eso como un que no he hecho por, histórico por, por onda fantástico. corta. <laughs> por onda corta en castellano y por. lo estaban viendo ahí, increíble. Bien, voy, voy a pasar el corte. Sí, señor. Por las ventanas de Radio Moscú que dan hacia el tribun. Si les trabajamos aquí, podemos presenciar hoy uno de los momentos dramáticos en la historia de este país. Una vez anunciada la renuncia del presidente de la Unión Soviética, fueron arriadas las banderas rojas de la Unión Soviética que se ondeaban sobre el Kremlin. Ahora, sobre los edificios gubernamentales, solo se ve el estandarte tricolor de Rusia. Muy bien, pues tremendos tres referencias históricas, todos sí, todos sí, dichos, sí, sí. todos dichos por onda corta, ¿eh? todos dichos por onda corta y aunque por eso digo lo importante el archivo porque esto que hoy, por ejemplo, esta charla que estamos compartiendo con, contigo y con tanta gente, eh, una vez que ya es el archivo del futuro y eh, por ahí hoy en internet y demás uno guarda. Pero también en el aire, en las radios y demás, no, no, no hay una eh, conciencia real. Y se van perdiendo, y eso es parte del patrimonio histórico, de los países, de la humanidad. Habría que ser más cuidadosos pues sí. de, pues sí. de, de, ese, de ese material. Después por ahí tengo alguna otra rareza para más adelante. Muy bien. Oye, pasando entonces, Adrián, a la. Radio Argentina del Exterior, ¿nos puedes contar un poco cuándo nació, cuál es el propósito, que ha actualmente qué es lo que se intenta, sobre todo en onda corta? no? ¿Nos puedes dar alguna información sobre esto? Pero claro, Radio RAE, Rae, Rae. lo lindo es que se llama RAE, pero que no es la Real Academia sí, sí. Española. Tiene un antecedente en el año 1949 cuando se funda el CIRA, que después fue desmantelado. Y en el año 1958 se funda RAE con la finalidad justamente de que Argentina tenga, eh, siempre fue esa la, la idea de los servicios internacionales, una voz en distintos idiomas eh, donde poder expresar, contar la argentinidad de nuestra música, nuestro deporte, nuestras posturas ante lo que pasaba en el mundo. Y por supuesto eso fue muy fuerte. Eh, durante, te diría, hasta los primeros 80, con muy buena llegada y es una emisora que ya pasó los 60 años, pero el Estado, digamos, respecto al, a la onda corta, los, no invirtió, vos pensás, el último transmisor ya fuera de uso de, de RAE, se compró hace 43 años. Los otros están ya más cerca de los 70, 80 años. Digo, hoy en la planta, y más allá de los temas de antena, tenemos un, un desafío, aunque sea en poca potencia, pero de y es desafío de, de esta gestión, porque eh, por ahí otra persona al frente, no sé, pero con el, la pasión o el amor o mi, mi propia historia no me permitirían... En no tener en el norte la recuperación de la onda corta en eh, el continente, porque nosotros tenemos onda corta en Antártida. Después hablaremos un poquito, pero eh, aún así hemos logrado, porque eh, por supuesto estamos en Internet, en las redes, transmitimos en ocho idiomas, eh, y hay una historia de RAE que nos. nos Enorgullece porque hay un equipo profesional espectacular. Rae transmite, por supuesto, en español, en portugués, Rae transmite en italiano, en alemán, Rae transmite en japonés, en chino, en inglés, en francés. Es decir, eh, generamos contenidos, pero que tienen que ver hoy en día con lo que tiene nuestro país. Hablábamos de, no sé, del Papá, de Messi o de la música, si se quiere. Eh, y realmente interesa y mucho eh, y lo vemos, lo vemos y lo y tenemos ese feedback. Entonces, más allá del uso que hagamos en, de, de los medios digitales, de internet y demás, eh, hemos logrado desde hace ya como cinco o seis años eh, algo muy importante que fue un acuerdo absolutamente, esto hay que decirlo, libre y gratuito con la estación retransmisora, tal vez más importante del momento. WRMI a cargo de Jeff White que es un difusor, defensor histórico de la onda corta un... nada además de una persona maravillosa eh, tiene a su cargo una planta transmisora en Okeechobee en Florida, en Estados Unidos donde se han retransmitido y se retransmiten desde Radio Francia Internacional NHK de Japón eh, la propia Voz de América ha hecho algunos experimentos y radios también de emisoras religiosas o radios de menor potencia. Eh, Jeff es un amante de la onda corta. Cuando se enteró que en RAE veníamos complicados con poder continuar teniendo onda corta desde Pacheco, puso a disposición, dijo, miren, yo no tengo por ahí los mejores horarios ni las mejores frecuencias, pero quiero que RAE se mantenga en la onda corta hasta que puedan, porque nos conoce. Hasta que puedan recuperar. Y yo no quiero spoilear, pero en este momento en la planta transmisora de Pacheco están trabajando los técnicos en bueno. dos equipos transmisores que por ahí no tienen toda la tecnología o toda la potencia, pero sí el valor. Seguro de que tienen el encanto, Adrián. De poder transmitir, de poder, como tiene. No, no seremos noblejas, pero vamos a salir muy bien. Y lo otro que sí es. Espectacular es el trabajo. Yo no sé si estará en el chat en este momento Juan Carlos Benavente. Vos sabés que nosotros estamos llevando adelante desde RAE, trabajamos en conjunto con la emisora Antártica, con LRA36, es Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza, en la Antártida. Eh, y cuando uno ve la, la documentación y los registros de época, es considerada desde que se fundó en 1979 hasta el día de hoy una de las radios más buscadas, más exóticas y que todos eh, alguna vez tienen que escuchar. Eh, hay gente que ha pasado años intentándolo y este año en la campaña de verano eh, se trabajó mucho en conjunto radioaficionados junto al equipo de ingenieros y técnicos de Radio Nacional en la Antártida para poner en el aire con la particularidad de que como ustedes imaginan... Eh, el tema del consumo energético, además en Antártida hay que cuidarlo y respetar lo que dice el Tratado Antártico, entonces vamos con poca potencia, pero en USB, ¿eh? en banda lateral superior. Y con los ajustes que hemos hecho de antena, con el trabajo que se ha hecho, con eh, la, la unión de verdad entre radioaficionados, diexistas y el esfuerzo grande de la gestión de Radio Nacional, estamos en un momento realmente donde si ustedes buscan en en YouTube o donde fuere, registros de los últimos meses, se está escuchando en Islandia, en Holanda, eh, por supuesto en América Latina, con mayor o menor eh, calidad, pero estamos logrando que la onda corta desde la Antártida, desde el sector antártico argentino, después de muchos Entonces, años, pueda escucharse y también en ese sentido tenemos muy buenos proyectos y aprovechamos también ¿Y para cómo, activar desde allí. ¿Cómo se puede... Eh, a los radioaficionados, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde? Entiendo que en Internet es fácil recabar información sobre las frecuencias y los horarios para... Eh, poder veré, es muy eso, fácil ¿no? la que ver... se tiene que acordar. Eh, veo que está en el chat eh, Juan Carlos Benavente. Ahora eh, le voy a hacer una invitación a Juan Carlos Benavente, que es, eh, cuando vea, ustedes, la gente que está en el chat, vea a Juan Carlos Benavente, ese hombre está en este momento en la base Antártica Esperanza siguiendo esta transmisión. Así que, por empezar, bueno, un saludo a él y, y a la Antártida, a, toda, a todas las bases antárticas y, y donde la radio juega un papel fundamental. 15.476, mirá qué frecuencia, 15.476 en, en USB. Yo les recomiendo que busquen también en las redes y demás en la forma de contactarse. Aprovecho para decir que Juan es radioaficionado y está activando en distintos modos, y en distintos momentos, eh, la estación de radioaficionado radio en la Base Esperanza. Y además lleva adelante el primer boletín para radioaficionados que se genera en la Antártida, que se conoce como Rantar, y lo hacemos en español y en inglés. Así que. Yo te dejo esta inquietud, a ver qué te parece. Entonces, deja aquí, aquí este reto de tratar... Yo te voy a dejar este reto a, a, a vos a todos. Y, a, y a la URE, eh, a Gaspar, a <laughs> Fabiana, bueno. Tienen que buscar la manera de tener este tipo de charlas con la Antártida, ah, con bueno. Juan, que es un gran docente, un gran conocedor de la radio eh, y un gran radioaficionado y creo que la van a poder disfrutar, ojalá estaría, estaría en un futuro cercano tengamos sí, a la sí, Antártida sí, sí. participando de estas charlas. Por supuesto, por supuesto que sí. Muy bien. Adrián, ah, perdón, eh, perdón, me dice que están tra este están transmitiendo esto que estamos hablando desde, en Antártida. ¿me dice? estamos al aire con retransmisión, así que el que si alguno sintoniza 15476 por ahí tiene suerte y, y tiene suerte, Puede puede escuchar, puede escuchar esto. Qué bien, oye, me parece una cosa genial eh, Pasando ya Bueno, alguna Antes de cerrar el bloque de, de Radio Argentina Exterior ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Alguna recomendación sobre aquel que tenga Curiosidad sí, por sí, que nosotros, corta A, eh... a la RA36 O a Radio sí, Argentina Exterior Y además de la RA RA36 Nosotros lo que queremos es eh, También como lo de Ustedes en España lo pasaron Vamos y este es el objetivo, a tener onda corta presente en la planta transmisora de, de, de RAE. Si bien ya hay equipos, ya se está trabajando en equipos, vamos a seguir a insistir. Así yo me tenga que llevar el Kenwood 690 para transmitir, no importa. Nosotros vamos a salir en onda corta porque eh, alguien podría decir que la soberanía de un país llega hasta donde llegan sus ondas cortas. Bueno, me parece, eh, una, me, me parece una buena frase. Y ustedes también en Radio Exterior de España, creo que los, el programa que hacen para los pesqueros españoles a la mar fue fundamental para que vuelvan a, a recuperar la transmisión en onda corta, porque muchas veces estos pesqueros no tienen otra manera de, de comunicarse. Así que vamos a tratar de de no solo no aflojar, sino también quiero transmitir que nos, desde RAE, pero también desde la radio pública, eh, estamos todo el tiempo trabajando, pensando y buscando la manera de volver eh, con los ingenieros y técnicos de la planta transmisora de Pacheco a tener nuestra presencia en onda corta desde Argentina continental como radio país, más allá de el, la, gran, eh, la gran ayuda de la retransmisión de WRMI, que en definitiva es un esquema que existe hace décadas en la onda corta. Muy bien. Bueno. Entonces, para terminar este, el, el, con el intercambio este de, bueno, intercambio, con el, las ideas que tú estás transmitiendo, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir sobre el diexismo actualmente? ¿Hay, hay, y que, hay, que hay, hay muchos practicantes? Que, ¿cuál es, ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo, cómo va? Y mira, es, es fantástico. O sea, el, el problema... Del diexismo es actualmente para mí el único problema que tiene, es el mismo problema que tienen las madres, los chats, los grupos de WhatsApp de las madres del colegio de los niños. O sea, cuando se empiezan a ir de tema, o a, es muy difícil mantener el eje en la radio. Pero bueno, el diexismo justamente nos da esa posibilidad. Eh, y, se, y realmente lo que veo es que se está multiplicando, y se está multiplicando mucho, eh, obviamente, como un efecto de la terrible pandemia, tal vez como un efecto de los pocos que uno puede rescatar, es la, el crecimiento ¿no? de, de la actividad de, de la radio, del diexismo de la radioafición. Pero lo que veo que de la mano también de las nuevas tecnologías, de la mano de lo que, de, como de, para mí, la revolución del SDR, la revolución eh, por por Arduino, la revolución de la integración entre la radio, el dispositivo radio y el software o el hardware de una computadora eh, abrieron una nueva ventana enorme de hacia el futuro y que a ver. Es un nuevo diexismo, donde existe la onda corta, pero donde por ahí nos gusta bajar el satélite NOAA, o donde eh, nos vamos más arriba a ver qué hablan los aviones, o nos armamos un, con el SDR y el Virtual Radar algo para ver, o el DRTL 433, la estación meteorológica del vecino, o lo que fuere, pero volviendo a la onda corta. Eh, creo que está absolutamente viva, dinámica, por ahí ya no tan orientada hacia aquella radiodifusión, pero sí a buscar estas señales de la radio clandestina, la radio exótica, esa radio que está en 3310 transmitiendo eh, eh, en Bolivia, o, por qué no, a ver ¿qué, qué, qué la experiencia de un partido de fútbol yo puedo ver la Liga de España aquí en la tele, pero cuando paso por 11.940 y escucho que están pasando Radio Nacional de España y me llama la atención y me quedo un ratito también, eh, creo que se enriquece eh, y que siempre te sorprende porque vos nunca sabes lo que vas a encontrar. Y cuando no sabes lo que vas a encontrar, eh, está esa curiosidad que mantiene viva la, la, las ganas, ¿no? Eh, sonidos emisoras de números, hablaba, de, hay, es ilimitado. La radio es ilimitada y va más allá del de espectro. Muy bien. ¿Te parece que pasemos las señales de intervalos que nos quedan? Eh, sí, eh, pero ya no como señales de radio, de, dije recién cosas, ah, sí, para despedirnos, decimos, sí, bueno, está, estamos. Pues, Nos quedan. Eh, Tenemos aquí unas señales de intervalo. A y ver no, si... ya con eso nos despedimos A ver si para, la para sabe, ¿Sabe ¿Vos claro? el te... perdón Jorge ¿vos, vos pensás que la gente la, la va a adivinar ah, esta ya. yo te digo una cosa, la que viene ahora en un momento había una locutora y un locutor que hablan pero yo los corté porque, ah, porque decían el nombre de la radio claro. ¿Eh? a ver la número 5 la... vamos a pasar a la número 5, vemos esto luego tenemos dos o tres preguntitas para ti para ella. Eh, eh, pues eh... vamos concluyendo Vamos a pasar la número 5. Atención a ver quién es capaz de ver qué hay aquí. ¿De dónde viene esta, esta señal? ¿De dónde vendrá? A ver el primero que lo... Hice. Bueno, ya, ya. Nuestro colega de Veracruz se la sabe todas, ¿eh? Sí, 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 no, bueno, pero hubo varios, ¿eh? Varios, varios, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ahí está, por ejemplo, Paco Rubio, que lo veo por ahí, y existe Veracruzano y Paco Rubio son eminencias de esto, tienen, ¿entendés? Ellos, cuando ellos nacieron Radio Habana Cuba no había nacido, ellos ya estaban escuchando radio. Bueno, vamos con la siguiente. Eh, sí, pero la siguiente, vamos a hagamos esto, si te parece. Pasemos la señal a ver si la identifican y después no digamos cuál es. Y dejemos correr otro audio que tal vez lo diga. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, esta. A ver, a ver, primero, esta es cortito, primero ponemos la señal de intervalo. Y luego sí. ponemos la segunda Inicio parte de transmisión. a ver qué, qué se le ocurre a quién. En... Dale, dale. <laughs> vamos allá. Ahora vamos con la segunda parte. No, ah, ahí, ahí no le pegó, todo. ahí hay uno que no le acertó, otro que sí. Bien, ahora vamos a poner una segunda parte de esta, que no es una señal de intervalo, es el comienzo de, de, pero es muy característico. Vamos, claro que... a, vamos allá. Cuando me de la sin verdad estos son señales bueno como te cuando me, cuando mandaste los, los, los audios no y yo vi esta segunda parte eh, a mí mientras la, cuando yo era niño y escuchábamos en casa las noticias en español de la bbc yo recuerdo que sí. el, 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 el comienzo de la, del noticiario transmitían la hora que, que, que Creo que tú, tú puedes explicar que era en directo, ¿no? Del, del reloj. Sí, sí, el, el, el Big Ben sí. tenía los micrófonos puestos en el Big Ben sí. y siempre, eh, estudiando la historia, sabíamos que transmitían en directo el micrófono puesto allí de donde suena el Big Ben, con una única excepción en la historia que fue durante el bombardeo <laughs> alemán en la Segunda Guerra Mundial a Londres. Ahí salió grabado. Yo recu recuerdo... <coughs> Que primero emitían la señal de, de las campanadas del Big Bang y luego eh, un locutor decía acaban ustedes de escuchar la, el, las campanas del reloj de la torre del parlamento, eso es más o menos lo que decía y luego ponía el trozo de la banda musical y ya luego empezaban las noticias, es eh, una cosa sí. vamos, estos son de las cosas que te, que te llevan te al control. quedan te quedan porque la radio es eh, la banda sonora de nuestra vida Además, la, la BBC <coughs> es una algo característico, ¿no? El servicio del World Service de la BBC era una, una cosa brutal, ¿no? Sí, 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 sí. Ha, tiene un dinamismo al día de hoy ya por otros canales espectaculares. Saludos a la gente, porque veo de reojo que algunos mandan saludos, que hay alguien escuchando en Tarragona, LRA36 desde la Antártida. Sí, sí, lo, lo acabo de ver. Tenemos bien, bien, tres preguntas aquí, Adrián, antes de que... De, bueno, ya, de, yo quedo El, a disposición para lo que eh, eh, deseen. Eh, no les quiero robar más tiempo. Eh, Mauro, el Ecoalfa 1, Foxtros, en eh, Radio Papa, nos pregunta, dice, hombre, nos hace algo, que yo de, pregunta algo sobre el que tú te has manifestado, no, sobre la rentabilidad en sentido amplio no, de las, eh, de las emisiones de onda corta, eh, que por supuesto te, hay que explicarla de una manera. Eh, eh, a, a, no es, la, la, las emisiones de onda corta no están dedicadas a los diecistas, ¿no? diecistas somos una, 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 una minoría, ¿no? tienen otro propósito. Entonces él se pregunta sobre si actualmente eh, eh, esta rentabilidad eh, económica se, se, se justifica, ¿no? si el, el, los gastos que tienen justifican lo que se consigue. A ver, si vos lo vas a hacer en modo. Mario, me dijiste. Mauro. El nombre... Mauro, 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 Mauro. Un abrazo, gracias. Disculpa, Mauro. Eh, si. La gran mayoría de las estaciones poderosas siempre fueron trabajadas eh, y operadas desde los estados nacionales como medios públicos, eh, pero ha habido experiencias de radios comerciales, sobre todo en Estados Unidos, y en este exacto momento se está haciendo una encuesta en una emisora de onda corta eh, porque hay posibilidades de que se comercialicen eh, con, por medio de publicidad determinados programas. ¿Por qué? Porque es verdad. Pero también es verdad lo que dice Jorge. Si hay un gran público de diexistas y de radio, de gente vinculada a la parte técnica de la radio, yo pienso que a empresas como Texun o como algunas de estas grandes que están fabricando receptores, les podría llegar a venir más que bien tener una presencia publicitaria en onda corta, casi te diría, hasta muy original. Pero por otra parte, o de otros dispositivos o de marcas eh, que tengan que ver con la comunicación. Pero por otra parte, también es verdad que se está. nosotros nos conocemos, somos como más especialistas en el tema, pero hay mucha gente que recibe la, la señal de onda corta diariamente y escucha los programas y la música, más allá del ruido, del fading y demás, como una, como cualquier escucha de radio, eh, disfrutando pura y exclusivamente del contenido y no tanto de ver si la señal, cómo está hoy la propagación y eso. Me, me río Adrián porque cuando a, he comentado antes la escucha de la BBC, ¿no? Que lo escuchábamos en casa para la noticia, ¿no? De, para tener un punto de vista diferente al que entonces se transmitía dentro del país, ¿no? Y, y cuando he escuchado la música, me la he imaginado con el fading, fíjate. Que cortaba de vez en cuando el tono y había un, un poco de ruido, ¿no? cuando he escuchado el, 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 la banda musical. Tenemos una, la, una pregunta de Fernando Martínez, que dice si eh, con el, el asunto de la guerra de Ucrania, si hay emisoras de onda corta que transmitan información sobre la guerra de Ucrania y si estas son en español, eh, y en, si, si tú tienes alguna idea de en qué frecuencias eh, y, y horas emiten. Eh, no tengo ayuda a memoria, lamentablemente, a mano, pero sí, sí, están, eh, en realidad, todas las emisoras eh, que uno puede escuchar hoy eh, en Onda Corta suelen hacer alguna referencia. Yo eh, quiero comentar, por ejemplo, que se está, acá se está escuchando en español en Onda Corta la voz de Turquía, que se escucha la voz de Indonesia, eh, hace poco fue el aniversario de Radio Eslovaquia, es decir... Todavía queda un grupo muy interesante de emisoras de onda corta internacionales que informan sobre lo que pasa, no solo en el conflicto nuevo, ¿no? Rusia-Ucrania, pero que eh, por una cuestión de proximidad, de intereses y de conocimiento, de, de know-how, digamos, eh, tienen muy buena información más allá de los medios característicos y, y convencionales. Y es muy interesante. También es interesante buscar, eh, a mí me digo, hay algunas emisoras como la, la radio en Corea. Corea tenés en español eh, la KBS de Corea del Sur, pero también tenés la voz de la República Popular de Corea, de Corea del Norte, que cuando tengan la posibilidad de escucharla, no dejen de hacerlo. Primero porque se escucha, se escucha bien, pero es muy exótica la experiencia... Eh, <laughs> Ni hablar la tonalidad y todo, pero también los contenidos. Es decir, eh, girar el dial todavía, dar la vuelta al mundo al dial, por el medio que sea, eh, es un viaje. Es realmente un viaje, eh, como recién Jorge, casi emocionado, recordaba la BBC y el, el ruido y demás. Es un viaje en una línea de tiempo interno, pero también es un viaje en el en el espacio, ¿no? Y una fuente de conocimientos, vamos, que hoy que nadie lee, que está... Esto, lo que vas a escuchar en Onda Corta, no lo vas a encontrar en Netflix. Seguro, seguro. Tenemos una última pregunta. Eh, bueno, esta pregunta te va, te va a gustar. De Paco Rubio. Dice, ¿cuándo volverá a transmitir Radio Argentina Exterior desde Argentina en Onda Corta? Sí, ¿Rogaríamos alguna transmisión en español hacia Europa? que pueda sintonizarse por aquí. Sí, señor. Sí, señor, esa es la idea, pero transmitiendo desde Argentina, obviamente, es eh, lo que decíamos antes, estamos trabajando, hemos recuperado algunos equipos que se daban por perdidos en cuanto a la posibilidad técnica. Eh, los ingenieros, la planta transmisora Pacheco están trabajando muchísimo. También va a haber cambios en el próximo verano en LRA36 en cuanto a la potencia y a la llegada de Antártida al mundo. Eh, lo que nosotros buscamos en la Argentina hoy es tener la posibilidad de tener, Argentina es un país bicontinental, onda corta en Antártida, onda corta en el continente en la planta transmisora de Pacheco en Buenos Aires y que por supuesto aprovechar el gran potencial de WRMI y con todo ese combo de, de, de radiofrecuencia, eh, poder eh, que un día haya programas de RAE que salgan en idiomas extranjeros desde Antártida, que el programa de Antártida salga en las frecuencias de Pacheco de RAE, todo eso que vaya encaminado a la par de... ...el podcast... ...a la par de algún streaming... ...a la par... ...porque nosotros no nos vamos a olvidar... ...porque si no... ...va a haber un momento que no haya más audiencia... ...nosotros tenemos que tratar de integrar... ...para mí el verbo es integrar... ...vos tenés que hacer una radio... ...como decíamos hace un rato... ...que la puedas escuchar en la radio... ...en la, en la radio a válvulas... ...o en la Noblex... ...para los argentinos me van a entender... ...en la Noblex Siete Mares o en radio Garden o en alguna aplicación de Android o de iOS de iPhone es decir tenés que estar en todos lados hoy no se puede cerrar ninguna ventana y los 360 grados hay que decir presente pero sobre todo lo que te da el respaldo lo que te da la confianza por algo en la radio es el medio más confiable a la hora de las fake news es estar en el aire estar en onda corta esa es la diferencia, porque eh, en internet, eh, online, cualquiera puede estar. Pero si vos estás en onda corta, tenés un respaldo que de alguna manera te está garantizando el ADN de la radio, las décadas de, de trabajo y el profesionalismo de un equipo. Muy bien. Oye, pues no te queremos entretener más, Adrián. Voy a hacer un par, si me permites, un par de recordatorios antes de cerrar. Eh... Eh, lo, lo primero es eh, la, la que las mmm, todas las charlas las la tenéis en la página de, del canal de youtube de ure al que eh, os sugerimos que os podéis su, suscribir y de esa manera pues recibiréis un anuncio cada vez que, que programamos una charla y para mil cosas más ¿no? es una recomendación que os hacemos desde aquí en esta dirección que aparece en pantalla, pues podéis ver todas las charlas que hemos tenido hasta el momento, que ya son veintitantas. ¿no? Eh, la segunda cosa es que cualquier comentario, recomendación, crítica, eh, voluntario para hacer una charla, lo que queráis lo podéis enviar a esta dirección, gustosamente os atenderemos y nos pondremos en contacto con vosotros. La siguiente cuestión es la próxima charla, que es a el primer miércoles de julio, no recuerdo ahora cuándo es. Y tratará de un asunto mucho más técnico que nos contará Luis, Luis del Molino, sobre cómo trabajar en FT4 los, los satélites. Leo, es una, es una continuación de lo que él ya ha contado sobre satélites y promete ser muy interesante. Y por nuestra parte, pues eh, por supuesto, eh, Adrián, darte muy, unas sinceras gracias por la charla que nos ha dado, que nos ha parecido interesantísima. Hay un montón de comentarios aquí sobre la charla en el chat, ¿no? Y sobre los audios. Después los lo voy, lo voy a leer eh, tranquilo y seguramente mucha gente que no lo ha podido ver en directo tendrá posibilidad sí. de verlo. Yo quiero agradecer eh, muy muy especialmente a, a URE porque realmente es un, un, una institución de las más prestigiosas ¿no? en cuanto a, a lo que a radio se refiere. Eh, pero agradecer porque se hayan interesado por este tema. Porque muchas veces en las propias universidades donde se enseña comunicación, periodismo y radio, uno pasa seis años y no escucha hablar de esto. Entonces, que desde URE se haya convocado a, esta, a este encuentro, me parece fundamental. Gracias a vos, gracias a Gaspar, gracias a Fabián y muchas gracias a la gente que yo creo que... Se ha ido sumando, a los amigos, al amigo Radio Bunker que yo soy seguidor y fanático, a Juan Carlos allí en la Antártida, a toda la a todos los Eco Alfa que los amo, y a todos los diexistas de, de Iberoamérica supuesto, que creo que están acá presentes eh, acompañando. Tomamos el reto de, de tratar de, de programar una charla, estaría muy bien sobre la onda corta en la Antártida. ¿Mm? La RA. 30, L, LRA 36 disculpame, disculpame la onda corta y la radioafición eh. en, sí, 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 sí. en la Antártida hay mucha actividad eh, se están capacitando radioaficionadas, radioaficionados está muy activa sí. las bases no, argentinas no antárticas muy... y el rompehielos Irizar móvil marítimo para hacer contacto ¿eh? yo les dejo la inquietud es un asunto es muy interesante ya tuvimos una charla sobre, sobre una, una base antártica ¿no? de, de un equipo de, de, de aquí de España que fue a hacer una, un trabajo ¿no? y, y nos contó cómo se vivía en la Antártida y demás ¿no? pero esta que nos plantea sobre las actividades de radio en la Antártida además de, de, con las cosas que tiene eh, Anexa eh, sería muy interesante. Y, oye Y simplemente reiterarte pues las gracias. Eh, yo he estado encantado eh, de, con esta charla. A mí me ha parecido muy interesante. En nombre de URE, en nombre del grupo que los organizamos y en el mío propio, te agradecemos muchísimo. Si quieres hacer algún comentario de bueno, última hora antes de despedirnos. No, de, de acá en Argentina, como modo de agradecimiento, los Decimos gracias totales en recuerdo a Cerati, pero más que decir gracias totales para cerrar, voy a cerrar con tres palabras. Viva la radio. Muy bien. No se puede cerrar mejor. Pues un fuerte abrazo desde aquí, Adrián. Y a, y a la audiencia, pues agradecemos eh, vuestra interés y a aquellos que han hecho preguntas y os esperamos aquí en el primer miércoles de julio. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos y para todas. Subtitles by the Amara.org community